Esta no es la cuenta con la que tengo que tuitear esto. Vale, ahora sí. Esa sí es la cuenta con la que hice tuitear esto. Perfecto. Que sí. Me parece estupendo, maravilloso. Vamos a empezar esta maravillosa aventura por séptima vez, creo ya. Pero es que no, nunca me lo termino porque no sé lo que está ocurriendo. Este juego está maldito, es lo que creo. Parece que el sol se está poniendo ya. Eso debe ser que lo llame el crepúsculo, ¿no? No. Hola, perdona por la espera. ¿Estás en el mundo de los Pokémon? No, está en el mundo real, de hecho. Me llamo Oak, pero me llaman Profesor Pokémon. ¿Quién? Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? No. ¿Puedo darte todo lo que necesites de saber de este mundo? Si sabes a lo que refiero. No. Este mundo está habitado por unos criaturas llamadas Pokémon. Es una referencia a mi po. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. Y algunos más que amigos. A veces jugamos, otras trabajamos codo con codo. No sé si quiero saber a lo que te refieres. Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. Más estresas que otra cosa, lo dudo. ¿Qué hago yo? Me dedico a estrechar a los Pokémon. Ahí se queda. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te salga sobre ti? ¿Quieres que te estreche? Dímelo, por favor. Adiós. Ah, matadme. Matadme. Bien, así que eres un estrecho oscuro. Sí. Ay, ¿por qué he dicho estrés oscuro? No lo sé, no lo sé. Ah, no sé, Zerecte. NNIR. Fin. ¿Llamas Ziner? Sí. Muy bien, Ziner, ha llegado el momento. Ziner, por algunas razones, un insulto a algún tipo de país, pero no lo sé. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. No. Vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos difíciles, pero no, no ninguno como el mío. Me callo. Deja que te entre en el mundo de los Pokémon. Ah. Creo que voy a poner los controles a la cruceta mejor. Arriba izquierda, abajo derecha. Que sí, hola señora. Oh, Ciner, aquí estás. Tu amiga Lira ha venido hace un rato. Está buscando a su Merrell. Ah, y nuestro vecino, el profesor Elmi, te está buscando. Bla bla bla. No, mierda. Lo he saltado sin querer. El laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvides nada, ¿eh? Mete todo lo que te haga falta en esta bolsa. ¿Bolsas como llamamos los condones por aquí? Toma tu ficha de entrenador. Es para que se lo tires a las demás chicas. En este cuaderno podrás guardar tus progresos. Para escribir bien tus experiencias sexuales. Es algo muy práctico. Toca la pantalla para usarlo y enseguida aprenderás cómo funciona. Ay. Lo primero. Rápida. Y esto así, que me gusta. Maravilloso. Claro. Le he dado al stick. Pero es que no, en fin, da igual. ¡Ay! ¡Hola, Merrell! Piripim, piripim, piripim. Adiós, supongo. Le he vuelto a dar a al stick en vez de la cruceta. Lo cual va a ser un problema. Si es una definitiva. Es que. No, va a ser un problema. Va a acabar siendo un problema.
Zinner, te estaba esperando. ¿Conocías mi laboratorio? No sé, vivimos puto al lado. Como idea. Hoy en día es de los normal llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéball, ¿verdad? Pero antes de que se inventaran las Pokéball, la gente iba a todas partes con sus Pokémon a su lado. ¿Hace cuántos años te refieres a eso? Porque, no sé, van a sacar la leyenda de Pokémon, de Arceus, y al parecer tenían Pokémon de Pokéballs desde hace bastante, hechas de madera, por alguna extrañedad. ¿Cómo funcionan las Pokéball? ¡Es magia! Es magia, de verdad. Es definitivamente magia. Es 100% magia. No es energía que utilizan los Pokémon, porque, yo qué sé, un Pikachu podría... Las ondas electromagnéticas del cerebro podía expulsarlas y con eso lanzar rayos. Es posible con eso. ¿Cómo funciona? Da igual. Eso es, como te veía Lira. Aunque llevarlos dentro de las Pokéball es mucho más práctico. Creo que dejar que caminen contigo también puede aportarte algo positivo. Realmente influye en el desarrollo de su evolución. ¡Qué buena idea! Voy a darte un Pokémon. Quiero que lo lleves junto a ti y observes que si muestra un tipo de sentimiento o vínculo especial con las personas. Y con vínculo me refiero a si muestra su culo. El Pokémon... He leído el Pokémon, no he leído el resto. Vaya, tengo un email. Ajá, vale. Escucha, conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Ha descubierto un segundo agujero para un Marvel. Le acabo de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante. Quizás se trate de otro huevo Pokémon. En cualquier caso, no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo. Ah, ya sé. ¿Podrías ir tú en mi lugar, por favor? Hazme ese favor. Elige un Pokémon de los que hay encima. ¿Cómo no? Soy un hardcore gamer. Y como soy un hardcore gamer... Voy a coger a Chikorita. ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Sin! ¡Ah, no! ¡Le he dado a Cyndaquil sin querer! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Que yo quería a Chikorita! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué desgracia! ¿Por qué? ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! Voy a tener que jugar con Cyndaquil. ¡Qué pena! ¡Peno! ¡Pen! ¡Solo no! ¡No! A ese. Oh no, qué pena. Qué desgracia. Creo que si vais el Pokémon a tu lado, no tardaréis mucho en llevaros bien, ¿qué te parece? Y hasta la que soy un Pokémon y en caso de que tu Pokémon se llegue a daño. Puedes curarlo con esta máquina de ahí. Es un dispositivo que controla fácilmente con mi PC. ¿Cómo funciona? No sé, modificamos su estructura atómica. No sé muy bien cómo funciona. El señor Pokémon va a todas partes buscando rarezas. Vive yendo hacia el norte, pasa hacia Cerezo. Me haces un gran favor yendo para allí, Zinner. Ok. Ay, claro, que no puedo correr todavía. Zinner, quiero que te insiste para hacernos el riquedo. Ay, pociones, gracias. El Pokémon que vives contigo no es fuerte y podréis tener problemas. En caso de que resulte herido, conviene que les des una poción. Enseguida. Maravilloso. ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¡Zinner! ¡Te ha dado un Cyndaquil! ¡Qué bien! ¡Es un Pokémon genial! Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño y nunca has dado más que gires a hablarle de vez en cuando. Ya sea, deberías ir a enseñártelo a tu madre. ¡Venga! ¡No! Bueno, supongo que tengo que hacerlo porque si no, no me dejarán avanzar, pero no quiero. ¡Ahí! ¡Quiero correr! ¡Mamá! Zinner, ¿qué Pokémon más mono? ¿Te lo ha dado el profesor Elm? ¿Y qué te ha pedido? ¡Oh! Eso no va a ser nada fácil, pero si el profesor confía en ti, deberías aceptar su misión. ¡Ah, sí! ¡Vete de casa! ¡Te llevo tus cosas a la entrada! ¡Toma! ¡Ey! ¿Por qué eres entrenador experto? ¡Tiene uno! ¿Puedes usar el Pokéball para llamar por teléfono? ¿Sabes cómo se hace? ¡Sí! ¡Te he dicho que sí! Solo hay que encender el Pokéball y tocar el icono del teléfono. Los nombres de tus contactos se registran automáticamente. Así que solo tienes que seleccionar el nombre de la persona a quien quieras llamar. Es muy fácil. Maravilloso. Vámonos. Nos fuimos. Nos piramos. ¡Oh, no!
A 4 fotogramas. ¿Eh? ¿Qué pasa? Casi se me olvida, debería darte mi número de teléfono. Maravilloso. Ya sabes, ya veo cuando necesitas algo. Soy imbécil. Ayuda. Ay, qué bonito es eso de ir lento a todos lados. Voy sin hablar a la cruceta, me estoy poniendo muy de los nervios. No, a la cruceta no, al arriba, izquierda, abajo, derecha. ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto es B. Oh, sí, qué cómodo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nuestro primer combate Pokémon! Un Sentret. Pues placaje, porque no me queda de otra. Golpe crítico, así me gusta. Otro placaje para ti y te vas a tomar por culo. Maravilloso, no puedo correr. Tengo que usar el skipear frames para poder correr mínimamente rápido, que básicamente no corro. ¡Ey! Un pit homosexual. Porque decir pit gay es ofensivo, todo el mundo lo sabe. Decir pit gay es muy ofensivo. Por lo tanto, hay que especificar de que es un pit homosexual, no un pit gay. Que si no, la gente se pone nerviosa. Se pone muy nerviosa. ¡Oh, wow! Un golpe crítico. Adiós, pit homosexual. Hay que ser correcto en esta vida, porque ya es que no entiendo qué pasa a la gente que se ofende por todo. no. Bueno, sí, daba igual. Oh, no, otro pit. Un pit lesbiano. Porque es. Es un pit lesbiano. Porque es. Un pit gay, chica. Es un. Y eso. Estoy usando tanto la cruceta como lo otro. ¿Hay alguna manera de usar las dos cosas a la vez? Porque me gustaría. Bastante. Pero bueno. ¿Qué será? ¡Hola! Vaya. No. Ahí. ¡Uf! Madre mía, la judías negras se me está repitiendo, pero en el culo. Empezaste de poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es novato alguna vez. Ven a este cuarto oscuro. No te preocupes, yo puedo hacerte algunas cosas. ¡No! ¡Sígueme! Oh, lo siento, no me he fijado en que no tienes condones. Vale, voy a ir más despacio para que puedas seguir. Vas a exactamente la misma velocidad. Esto es un centro Pokémon. Aquí se curan tus Pokémon. Vas a editar muchos de ellos, así que es mejor conocerlos bien. Esto es una tienda Pokémon. Hay Pokéballs para capturar Pokémon salvajes y muchas otras cosas, como condones, consoladores, perlas anales. Hay de todo. Aquí hay tierra. La tierra no se puede comer. Ten cuidado. La ruta 30 está por aquí. Los entrenadores luchan entre ellos con sus queridos Pokémon. Además, todo recto está la casa del señor Pokémon, que conocemos todo el mundo por algún tipo de razón. Nunca he interactuado con él. Esto es el mar, el agua se bebe. Algunos Pokémon solo viven en el agua. Comprendo. Y
esta es mi casa. ¿Quieres pasar a entrar? ¿Quieres entrar a pasar un buen rato? Por haberme seguido el rato sin registrar, voy a darte mis deportivas. Están calentitas, huelen a pies y a pescado. Es broma, excepto lo del pescado. ¡No te preocupes! La etiqueta dice lo siguiente: puedes correr tocando las deportivas en la paleta de táctil. Y también, puedes correr si mantienes pulsado el botón MEI. Comprendo. ¡Bien! ¡Ya puedo correr! ¡Wii! ¡Wii! ¡Señor, no, no! Se me ha olvidado darte esto. ¡Toma! Ay. Gracias. Ahora se puede conocer el mapa de Pokégear. Elige Pokégear, bla, bla, bla. Pero ahora puedes ver el mapa de esta región. Se puede mejorar, bla, bla, bla. ¡Mucha suerte en tu aventura! Ahora huele a pescado, con mis zapatillas. Matadme. Estoy sufriendo mucho. Pokémon saca lo peor de mí. Con estos comentarios. Ah. Pues nada, hay una casa aquí. Será mejor no entrar. ¡Espera! ¿Pensabas pasar delante de mi casa sin venir a saludarme? No sé quién es usted. ¡Me da igual! ¡Qué poca educación! ¡No te corras tanto! Ni siquiera estaba tocando. Si sigues hacia el norte por este camino, enseguida llegarás a la casa del profesor Pokémon. Pero antes de que vayas ahí, escucha lo que voy a decirte. ¿Ya tienes algún Monguri? Los Monguri son los frutos que maduran una vez al día las plantas de Monguri. Yo cultivo una junto a la casa. Joder, los frutos son estupendos. Además de ser un material para fabricar Pokéballs, tienen otros varios usos. Son de lo más útil. Me alegro de que hayas venido. Llévate esto como recuerdo. Ha puesto la caja Monguri, bla, bla, bla. Esta caja Monguri está llena de... está llena de líquido blanco. Ten cuidado que no se salga. Seguro que tú también puedes que... tienes maña en esto recolectar Monguri. Y por Monguri quiero hacer mis pelotas. Ay, ayuda, en serio. Estoy sufriendo muchísimo. Estoy sufriendo muchísimo. Gracias por ver Monguris. Porque era un Monguri ver. Era un Monguri de los que se ven. Monguri ver. Mori, Monguri, que hay que ver. Hay que ver con este Monguri. Hay que ver. Hay que ver. No, en serio, tengo un problema muy grave con esto de los comentarios sin ningún tipo de sentido en Pokémon. Pero solo en Pokémon. En otros juegos no me pasa tanto, pero en Pokémon, madre de amor hermoso, ¿por qué? ¿Por qué le saco? ¿Por qué le intento sacar un doble sentido a algo? Cuando realmente no lo tiene de ninguna manera. No lo sé. Muy buenas, tú debes de ser Dinner, ¿no? Yo soy quien le mandó la carta al profesor Elma hace poco. ¿Y cómo le he hablado de mí si ni siquiera le he visto comentar nada? Te he estado espiando. Oh. Esto es lo que quiero que examine el profesor Elm. Se baja la... Se baja la cremallera. ¡Ha puesto un huevo con este! Alguien que conozco en Ciudad de Iris me dio esto. ¡Ay, no! Se podría decir que se ha descojonado. ¿Alguna vez has visto uno de estos huevos en Chile? ¡No! Ni en ninguna parte, la verdad. Imagino que el profesor Elm debe saber lo que es. Sobre teoría es un testículo, pero no lo tengo muy claro. Es toda una evidencia de lo que respecta a la evolución de los Pokémon. Hasta el famoso profesor Oak opina lo mismo. ¿Vas a volver al laboratorio del profesor Elm? Deja que tu Pokémon descanse un rato. ¡Ey! ¡Oh, ya que lo mencionas! ¡Yo soy el profesor Oak y estudio los Pokémon! Y me gustaría estudiarte a ti. Yo no soy un Pokémon. ¡Exacto! ¿Tú eres Tiner? He venido a echarle una mano a mi amigo el señor Pokémon y él me ha dicho que él ya había enviado a alguien, así que me he quedado a esperarte. ¡Wow! Veo que tienes un Pokémon bastante raro.
¿Me lo dejásemos? ¡No! ¡Ah, ya veo! Así que tú también estás ayudando al profesor con su investigación. Creo que sé por qué te ha confiado este Pokémon. No, señor, no. Das la impresión de ser alguien que valora mucho los Pokémon. Sí, pero no de la manera que tú quieres. ¡Ah! ¡Qué pena! Parece ser muy responsable. ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Es como llamo a mi pollo. He guardado automáticamente los datos de los Pokémon que has visto capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Ay, Dios. Ah. Necesito ayuda urgentemente. Vas a conocer todos los Pokémon que puedas y completa esta Pokédex. No quiero. Llevo demasiado tiempo aquí y por alguna razón no la tengo completa. Pero bueno, tengo que ir a Ciudad Trigal por mi programa de radio. Tiner, tengo el presentimiento que nos volveremos a encontrarnos. Aún así voy a darte mi nombre de teléfono por el que pueda pasar. Oh, no. Oh, no. Llámame cuando quieras. ¿Por qué todas las profesoras son así? ¿O no? ¡No, la Tiner! ¡Menos desastre, sí, sí, es terrible! ¿Qué hago, qué hago? ¿Es que va o no? Por favor, vuelve cuando puede, cuanto antes. 3,14. No. Ay. Uy. Estaba dando al de correr y no estaba corriendo. Estaba riendo en mi cara, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Pa, 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 pa. Espera, es un nivel más, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tengo? Nah, está full. Así que no hay ningún problema en encontrarme contigo. Oh, señor Perrojo. Tú eres el que recibió un Pokémon del laboratorio, ¿no? Vaya desperdicio dárselo a un tan clanque como tú. ¿Qué pasa? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bien, no me dejas alternativa. Yo también tengo un buen Pokémon. Puedes darte lo que quieras decir. Oh, no. Oh, no. Va a enseñarme a su Toto del recién capturado. Bueno, capturado. Recién robado. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cuidado. Oh. Oh, me ha quitado bastante más de lo que debería. Pero, oh, no. Eso es, tú, así me gusta. Oh, no, no me gusta, en realidad no me gusta. Vale. Estoy a menos 2, es un por 1,5. No vas a quitar mucho más, la verdad. Vale, pues ya está. 1,75, no, ni sin ningún problema. No tengo problema, no. Espera. Era de 25,25, ¿no? O era de 5,05. No me acuerdo. En fin. Ya estaría. Transeúnte chico, así me gusta. Transeúnte chico. ¿Quieres saber quién soy yo? Pues... soy el entrenador Pokémon más fuerte del mundo. Ya lo has demostrado. Adiós. Te ha caído la cartera. Te he quitado 500 por... Te aviso ya de antes, te aviso. ¡No me soy mi ficha de entrenador, que se me ha caído! ¿Has visto mi nombre? Sí. He visto tu nombre y puedo liártela muy parda. ¿Qué nombre le pongo? Estoy pensando en eso y no sé qué nombre le puedo poner. ¡Oh! Tiene aires de grandeza. ¿Y si lo llamo Togami? Pero es que sería un insulto para Togami, así que sería bastante apropiado. Ay. Así me gusta, golpe crítico, golpe cítrico.
Ok, pues, señor profesor Elm. Profesor, estamos investigando el robo. Y la norma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos. Entonces no me digas que eres tú el ladrón. No. No corras tanto, no tiene nada que ver con el robo. ¿Qué ves, el ladrón y se topa con el pelo rojo? Vaya, tienes el pelo negro, así que no puede ser. A no ser que te hayas teñido en un momento. ¿Dices que te has enfrentado a él? Debe ser un tipo bastante fuerte. No, no lo es. Te lo aseguro, no lo es. No sabrás cómo se llama, por casualidad. Antonio Banderas, no. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? No, espera. Soy gilipollas. Renith. Espera, no. Se queda así, me ha hecho gracia, no sé, pero se queda así. Bien, no sé qué es su nombre, Rani. Gracias por tu colaboración. Ay, toca seguir la pista del pillo, el tipo en pelo rojo. ¡Manos a la obra! Adiós. Menos mal que ya no sospeché de ti, Zener. Bueno, luego nos vamos. Adiós. Ay, Zinner, menuda desgracia. Oh, sí, ¿cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? ¡Oh, wow! ¡Es enorme! Y el huevo también. ¿Qué es esto? Parece un huevo, pero reconozco que nunca he visto una de estas características hasta ahora. Puede que no, porque no sea médico, pero yo diría que esto es un testículo. De todos modos, ya es una costumbre de que el señor Pokémon siga armando al vuelto por cosas tan banales como un simple huevo a estas alturas. Aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada especial. Y ya que me lo has traído, de acuerdo, lo chuparé. ¿Qué? ¿El profesor Oak te dio una Pokédex? ¿En serio? ¡Eso es estupendo! El profesor Oak tiene un don especial para ver el potencial del entrenador con solo mirarlo. Vaya, vaya, no es que realmente violete a los niños que se encuentra, pero bueno. Ay. La verdad es que eso resulta bastante interesante, el hecho de que te quiera violar. También veo que el Pokémon que te di te ha cogido bastante cariño. Muy bien. Creo que podrías llevarte con los líderes del gimnasio y, si consiguieras vencerlos a todos, el siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon de las ligas Pokémon. Aunque eso no es moco de pavo. De momento, el gimnasio de Ciudad Malva es el que está más cerca de aquí. Dado tu potencial, no creo que te dé muchos problemas. En fin, si piensas ir y desaspirar a los líderes de los gimnasios, te espera un viaje bastante largo. Antes de partir, deberías ir a ver a tu madre. Vale, aunque yo me he echado de casa, pero bueno. ¡Hola, mamá! ¡He vuelto! ¿Quién eres? Soy tu hijo. No me suenas. Fuera de mi casa. Vas en busca de aventuras, ¿no? Está bien, pues puedes contar con mi apoyo. ¿Pero cómo podría ayudarte? Ya lo sé. Cada vez que ganes algo de dinero, yo puedo ir guardártelo. Y me lo quedo, definitivamente. Es muy importante ahorrar dinero para un viaje tan largo. ¿Si quieres que te guarde el dinero? No, la verdad. No. Prométeme que tendrás cuidado. Estoy convencido de que si tus amigos Pokémon y tú trabajáis en equipo, seréis capaces de cualquier cosa. Hasta pronto. Bueno, hasta nunca. Fuera de mi casa. Vale. Lo siento, mamá. Vale. Hola. Ahí estás. Ziner. Con las Pokémon puedes salvar Pokémon salvajes. Ven conmigo.
¡Oh, sí! ¡No me digas! ¡Madre del amor hermoso! Sí, 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 sí. Vale, lo he pillado, lo he pillado. ¿Así es como se hace, ves? Sí, sí, lo he visto. ¿Cómo que no lo he visto? Sí, lo he visto. Tranquila, no, no hace falta. ¡Azuel, acércate! No, no, tío, no, no. Que ya lo he visto. Pero bueno. Hola, Kiki. Un reteita. ¡Mero! Fast forward porque ya, ya esto lo... No sé, me comentan que... No soy... No soy experto en Pokémon ni nada, pero... Sé muy bien... Sé muy bien... ¿Qué es lo que hay que hacer? Así es que más fácil, ¿ves? Ya lo habéis visto antes. Cuando más débil estés el oponente, más fácil es atraparlo y también si lo duermes. Ahora deberías probar por tu cuenta a ver cómo se te da. ¡Hemos estado ya a capturar Pokémon! ¡Bien! Perdona, ¿qué? ¿Qué? Hola. Hola, Mickey. ¿Qué pasa, Mickey? ¿Cómo que perdona, qué? ¿Qué? 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 ¡Hasta la vista! Adiós. Hola, entrenador Shinerite. Pues no. A ver si esta vez llegas a Rayquaza. En este juego complicado. ¿Qué quieres que te diga? Pero este... En este juego precisamente es complicado. No sé si me entiendes. Es bastante complicado. No digo que sea imposible. Pero digo que es imposible. O Virgen María, no sé cuál de los dos. Sé que está Rayquaza. Probablemente de un evento de que tendrías que ir a no sé dónde, pero no, no. ¿Qué va? Que yo sepa, ¿no? ¡Muérete! Ahí. No me suena en absoluto. El hecho de que Rayquaza esté al menos para capturar aquí. De pasártelo de la generación anterior, sí, pero capturarlo no. Que yo sepa, ¿no? No me suena a nada. ¡Pero nada! A ver. La orquídea. No, no me acuerdo ni dónde estaba activada la orquídea. También que esa es otra de las razones que no me acuerdo de la de dónde están las cosas. Que... Hola, Yusa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos aquí rompiendo el culo a pito homosexuales. A la izquierda del todo. Espera, ahora mismo el mapa. Espera. Yo orquídea era de esta región, no de Kanto, ¿no? Era de Yoto. ¿Dónde está el mapa? ¿Es esto? Sí, es esto. ¿Me está diciendo en aquí? No. Solamente la Safari. Gente batalla. Ruta 48. Aquí. Desfilar al pino lleno de aire puro que conduce hacia la zona safari. Comprendo. Pero jugar al orquestal original, que esos son los jodidos. Es que la cosa, Yusa. La cosa es que quiero terminar la serie que empecé hace ya posiblemente año y medio o dos en YouTube. Y por eso estoy jugando a este. Y después jugaré a los de 3DS probablemente. Perdí, así que estoy buscando más Pokémon. Espera, pareces débil, venga, luchemos. No. Oh, no. Joven Chano. Pues toma, placajes. Pues ya veo que está oculta, me acabo de enterar que existe. Yo también, la verdad.
Ale. Adiós con Pokémon con entrenador Chano. Me das tu número y te llevaré para cuando tenga. Para cuando tenga ganas. No. No quiero que. No, no. Que me estáis llamando todo el rato y paso. Pero me volveré a perder contigo, ¿entendido? Sí, sí, lo que tú digas. Ay. La verdad, estos juegos ya apenas los jugué. Yo los jugué. No sé si me los pasé, creo que. ¡Hostia! Ahora que lo pienso, siempre tengo la maldición de este juego, nunca me lo paso. Siempre que lo empiezo, pues, hay algo. Siempre hay algo que me evita que me lo pase completamente. Nunca me he pasado Pokémon no, Oro Jergo. No, nunca, pero nunca. ¡Hostia! ¡Nunca me los he pasado! ¡Nunca! ¿Tienes Pokémon verdes? ¡Pues entonces luchemos! No voy a hacer nada postgame, simplemente voy a jugar la historia porque me apetece reírme un rato con las tonterías que dicen y ya está. No voy a hacer nada de postgame. De ningún juego que vaya a ver, a no ser que sea postgame que tenga que ver con la historia, como en el caso de Danganronpa. Que me interesa saber lo de los personajes. ¡Me la suda! ¡Kiki, que me la suda! ¡Me la suda! ¡Me la suda bastísimo! No sabes cuánto me la suda muchísimo. A no ser que sea algo realmente espectacular, que no lo es, no voy a hacer nada. Pero nada. Los siguientes serán Diamante y Perla, ¿no? No. No, no lo son. No lo son. No lo son. Los siguientes no son Diamante y Perla. Ten en cuenta, he hecho serie de la primera región. Estoy haciendo la de la segunda. ¿La tercera qué? ¡Te ha saltado la tercera! ¡Diamante y Perla la cuarta! ¡Eh! 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 ¡Oh no! ¡Un Caterpie! ¿Y por qué no un cat hermano? Cat hermano. Cat hermano. No, Almia. Almia es después de Diamante y Perla. Almia es después de Diamante y Perla. La cura al Caterpie o ha sacado otro, que no me he enterado. No ha curado al Caterpie, ¿no? Que ha sacado otro, es lo que me está. Ha sacado otro, ¿no? ¡Ah, eres muy fuerte! Sí, lo soy. Adiós. A ver. Pogacua. ¡Oh, no! Me persiguen los Pokémon. Soy maestro Pokémon. El Cyndaquil está en la mierda, pero bueno. ¡Ey! Ascuas, perfecto. Que por cierto, ¿cómo de mierda ha salido? El rojo era lo que subía, ¿no? ¿Era el rojo lo que subía o el azul? Si seguimos el orden cronológico de otros eventos, en realidad sería tercera generación, ocurre de cerca de la primera, y lo de la cuarta empieza a mediados de la segunda. Me da igual el orden cronológico. Lo que quiero es el orden de salida de las generaciones como tal. No de los remakes, no, de generación. ¿Entiendes? Yusa, generación. Voy, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Y la versión más actual de todas esas generaciones. Ya es Rojo Fuego, no pienso jugar en Let's Go, aparte que no puedo. Rojo Fuego, Verde Hoja, Hero Soul Silver,
Rubí, Omega, Zafiro, Alfa, Diamante y Perla, porque no tiene, de momento, y no pienso comprarme la Switch tampoco, que esa es otra. La quinta generación, después ya sexta, por desgracia voy a jugarme séptima, y octava, pues hasta que no tenga Switch, o básicamente nunca la jugaré, es lo que va a pasar. O nunca, o hasta que no tenga Switch. En Pokémon Leyendas me he dado cuenta de que Cyndaquil es el único que lo pega como iniciado, porque Samurott es un samurái, y Desue y un arquero, aunque ambos pegan con épocas antiguas. Sí, la verdad es que no pega, sí, de verdad, no pega. Pero, ¿el rojo era el que subía o era el azul el que subía? En las mierdas estas. ¿Era el rojo o el azul el que subía? Que no se ve el... este. Rojo sube. Pues puta mierda, ¿no? Me ha tocado un Cyndaquil de puta mierda, me comentan, ¿no? Vaya, está atardeciendo. La verdad es que es un mojón de notas. Me, qué asco. ¡Ay! Un bugri neg. ¡Coño! ¡Qué tos! Ay, sí, yo llamo tos a tanto eructos como a hipo. Y atrapado un montón de Pokémon, luchemos. No. Bueno, vale, vamos a luchar. Joder, sí, tienes 4. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ha caído! ¡Qué pena! ¡Qué desgracia! Otro cáter de pie. Me falta un cáter sentado. Porque soy imbécil. Y los juegos de palabras son bastante maravillosos. Sí, te he ganado, ¿algún problema? Es increíble, me caes bien. Busco Pokémon por aquí todos los días. Cuando salgo al campo encuentro toda clase de vallas. ¿Quieres mis vallas? No. Weedle. PlayStation Go. ¡Me quieres un hijo de puta! ¡Me quieres un hijo de puta! ¡Me quieres un hijo de puta! ¡Madre del amor hermoso! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Cabrón! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a puto matar! ¡Mica, odio santo del amor bendito! ¡Weedle, PlayStation, Xbox! Me quiero suicidar por esa mierda, la verdad, ¿eh? ¡Switch! ¿Cómo quieres? ¿No debes pedir mi número de teléfono en otra ocasión? No. ¿Por qué todos sois así? ¿Por qué hacéis el chasqueo de lengua? No lo entiendo. ¡Oh, no! Un Bellsprout. Ah. ¿Cómo se calcula? No somos de estas y ya está. No da igual. ¿Y para qué todos quieres un número de teléfono de este negro tan... De este negro tan sensual? No, el personaje no es negro, o sea, ¿quién al del personaje? O sea, este personaje es un ligón de mierda. De hecho diría que es el único que recibe números constantemente de personas, tanto de un sexo como el otro. Es el único personaje que lo recibe, ¿no? Porque es el único que tiene el concepto de aquí, pero es el único personaje que lo recibe, ¿no? ¿Qué haces aquí, Zener? ¿Qué velocidad? ¿Cuándo me has adelantado? No lo sé, tú estabas en casa. ¡Ah, es verdad! No estabas. ¿Dónde coño estabas? ¡Te mereces un buen regalo! ¡Toma! ¡Oh! Cámara lucha. ¡Ah, lo que no hay en Sol y Luna!
No hay solo en uno así. ¡Lo quiero en espada de escudo! Me he equivocado, he pensado en espada de escudo, que le estaba pensando en espada de escudo, pero he dicho sol y luna porque soy gilipollas, pero bueno. Ay, porque en una generación donde existe mojón del teléfono. Ya. Mira, tengo que ir tirando ya esto, no me dan tres. ¿Para qué las voces femeninas tienen que usar un capador de voz? No. No quiero. ¡Vamos, Mario! No. Hostia, te ha dado un DLC gratis. ¿Verdad? Espera, que... Si hubiese sido gracioso... El hecho de que, por alguna razón, estuviesen bugueados los objetos clave... Y pudieses, yo que sé, dárselo a un Pokémon. Y que puedas pasarlo por todo el rollo y metértelo en la Switch y decir, ¡ey! ¡Tengo la caparalucha! ¡Ey! ¡Y vosotros no, gilipollas! ¡Ey! O algo así. Madre mía. Madre mía. Ay, Dios, será muy cachondo. Será muy cachondo. Todo el mundo tendría la cámara lucha. Todo el mundo. Ya nadie se quejaría. Nadie se quejaría de que no existe la cámara lucha. Otra cosa que se puede usar. Pero, ey. La cámara lucha no existe en el juego. No dejaré de pasar la espada de escudo. Mentira. Eso es mentira. Existe. Solo que para todos los objetos que no están integrados en el juego como tal, tienen todos una ID en conjunto, y es un objeto que no puedes, supongo que, ni quitar ni poner, al igual que pasó con los Pokémon. Al igual que pasa exactamente lo mismo con los Pokémon. Cada vez que pasas, yo que sé, un Pokémon que no está, te sale... No sé si un... Sí, te sale un... Creo que te sale un Pikachu siempre. Si inyectas los Pokémon en el juego como tal, aunque no estén... Te sale un Pikachu con los ataques. Te salen con los ataques, además. Con los propios ataques. Te salen las descripciones de los ataques. Si no están integrados en el juego, te salen. Pero que no hacen nada. Es decir, están los ataques, existen. Existen las descripciones, existen sus efectos. Existen como tal, pero no están activados. ¿Por qué? No lo sé. Pero no están activados. Porque dijeron, ¡ey! ¿Vamos a ponerlos? No, mejor no, cancélalos. Pon una whitelist ahí, una blacklist, y todos estos se van a la mierda. Si metes un... ¿Cómo se llama? Si metes un Darkrai... Te deja usar los ataques, solo que pierdes el turno como tal. No se bloquea la consola ni nada. Solo pierdes el turno. No haces nada. Es bastante maravilloso. Un Errattata. El home no deja pasarlo, es correcto. Pero si modificas el juego, ¿no? Si modificas el juego, no hay ningún problema con ello. Eso es lo que le tiene el movimiento de espada de escudo, no puede aprender. Puede aprender, solo que no, lo que he dicho, no tienen efecto. Es bastante maravilloso como ha ido de mal en peor el desarrollo de espada y de escudo, ¿eh? Pero de mal en peor, por todos lados. Montamos Goldia, le está doble, así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon. Sí, pero entonces no puedes pasar la cámara lucha equipada desde otra generación. No sé si se puede buguear de alguna manera para poder inyectar un Pokémon con un objeto clave. Porque si mal no recuerdo, creo que en la quinta generación se podían equipar ciertos objetos clave. Creo. Y no me estoy colando muy fuerte. Pero diría que se podía. ¿Cómo estoy flipando? Que me suena muchísimo.
qué me quiere sonar que... ¿Por qué me quiere sonar un que he visto un poco con una bici? No sé dónde he visto eso. Ah. Sí, sí, pero no sé, me suena muchísimo. He visto un Pokémon con una bici en algún momento. Ah. Muévete como las hojas al viento. ¡Ya lo he hecho! ¿Me dejas pasar? ¡No! ¡Mierda! Esta es la Torre Pog. ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Sabes que Bellsprout es la contraparte de Oddish? Solo que solo aparece en este combate y no lo vamos a ver nunca más. Es bastante bonito. No se puede capturar ni nada, o sea, es especial. Y este hombre tiene 3 por alguna razón, pero hey. Como dato especial, es la única parte en todo el juego que se ve en un Bellsprout, ahí de un entrenador. Es planta veneno, sí, y además es como un Oddish, es una cebolla. Oddish es una puta cebolla, Oddish es una cebolla. Espérate. Oddish es una cebolla, ¿no? ¿Cómo? Piltank es una vaca. Bien, ¿de dónde sacan las hamburguesas? ¿De dónde sacan toda la comida? Te alivias una cebolla. Bueno, Oddish es más rábano, entonces. Es un rábano realmente, Oddish. Oddish. Un nabo. A ver. No dice nada de... Una mandrágora. Se supone que es una mandrágora. Las mandrágoras son nabos, vale, sí. Oddish es un nabo. La cosa es, el origen de los Pokémon como tales. Los animales han mutado muy fuertemente. Existen animales como tal. A todo esto. ¿Hay un Pokémon que sea una gallina? ¿Hay algún Pokémon que sea como una gallina? No, ¿verdad? Y no hay ningún Pokémon que sea ninguna gallina. Es decir, si no hay ningún Pokémon que sea una gallina, es decir, como todos los Pokémon son ovíparos por alguna extraña razón, son ovíparos, mamíferos ovíparos, ojo, son ornitorrincos, todos los Pokémon son ornitorrincos. Quiere decir que utiliza los huevos de Pokémon para hacerse tortillas de Pokémon. Es un mundo muy chungo, ¿no? Es un mundo muy chungo, ¿no?
¿Por qué es un rábano? ¿Por qué es un rábano un bicho ovíparo? ¿Ahora qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones, tío? ¡Hostia puta! Estoy volviendo de loco. Por cierto, este es Velprobot, es la contraparte de Odish. Es un Pokémon muy raro que solo vamos a ver en este combate. Es muy, muy extraño que lo veamos. Es más, creo que este es el único entrenador que lo tiene. Así que no... ¿La caja cuánto tiene? 35. Y esto tenía 40, ¿verdad? 40. Y prioridad. A cambio de 5 PP, pues... Ya me toco, ¿verdad? Joder, qué mundo más chungo, ¿no? Todas las plantas nacen de huevos, bro. Aprende cultura. ¿Bulabí no podría ser considerado una gallina? No. No es una gallina, es un buitre. Es un buitre. Pero no se asemeja en nada a una gallina, es un buitre. No, no. Es muy, muy chungo este mundo. Por cierto, este es Velsprout, es la contraparte de Odish. Es un Pokémon que solo vamos a ver en este combate. Es muy raro encontrárselo, es más, diría que este es el único entrenador que lo tiene y no se puede capturar salvaje. Por desgracia, tienes que hacer unas cosas que son muy difíciles para conseguir uno. No sé, tío. Esas mandibas. ¿Cuál era Bulabi? ¿Cuál era Bulabi? Entonces, espérate. Bulabi. ¡No, qué coño! ¡Sí, es lo mismo! ¡La evolución de esto es un buitre! ¡Así que es el hijo de un buitre! A ver, ¿cuánto confías en tu equipo Pokémon? No. Digo, sí. Sí. Pensador Jeremías. Saca un Velsprout. Por cierto, este... Se llama Velsprout, es un... Es la contraparte de Odish, es el... Un poco muy raro. Y este es el único NPC que tiene para combatir contra un Velsprout. Es muy raro encontrárselo, es más, diría que no se puede capturar, no sé que hagas una cosa muy específica, pero... No pienso hacerlo, es muy complicado. ¡Ey, un Hoothoot! Espera, Cyndaquil tiene tanto ataque como ataque especial, ¿no? O me estoy colando. A ver... No, datos... Exactamente lo mismo, maravilloso. ¡Oh, no! Bien. El calvo no hará directo. Diría que sí, debería, ¿no? Sí, debería, ¿no? No está preparado al parecer, pero debería. No sé. A lo mejor con todo el lío de... No, ¿qué coño? Sí, da igual. Da igual. Parfetch es un pavo. Spearow, Bidoof y Pidgey son gorriones. Starly y Rufflet creo que son halcones. Es que aún no tiene problema y subió el vídeo al mediodía, por eso me extraña. ¿Qué pasa? ¿No suelo subir vídeo o qué? Vale, ahora tengo más ataque. Pues está visto que sí confías. ¿Que sí confías? Tu equipo Pokémon. Y no le pongo la voz que debería. ¡Pero está evolucionando! ¡No es mentira! Pero si va a haber todo, como siempre, si no hubiese... Al mediodía, a no ser que sea una nueva edición urgente, es raro que suba vídeo. Pues... Vamos a echar un vistazo a su Twitter. Vamos a Revenjoquilor. ¿Ha dicho algo? Quita. ¿Ha dicho algo? ¿Has dicho algo? Si Twitter quiere cargar, si no carga, no. ¿Ha dicho algo? No, quita. ¿Ha dicho algo? No ha dicho nada. No ha dicho nada. Es el día de Pokémon, seguro que sale Lugia Shiny, todo sea más querido, ya.
Oh, se ha detenido, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Qué raro. ¡Ay, no! ¡Mierda! No quería hacer esto, pero bueno, da igual. Él es muy hábil entrenando Pokémon. Como te prometía que tienes tu MT, pero deja que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta a los Pokémon, no son almas de guerra. Afirma es el anciano, pero es débil. Es evidente, jamás perdería contra quienes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon. Eso es de Gallos, el perro cobarde, ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Yo no he hecho ninguna referencia, al menos. Solo me interesan los Pokémon ganadores, pase de los débiles. Reniz usó cuerda huida. No quería hacer eso. No he hecho ninguna referencia, la verdad. Y si la he hecho así... Eso lo decía el chino malvado. No me acuerdo de nada de Agallas como tal. No me acuerdo de nada. Encantado de verte por aquí. La WBSplug es un lugar de entrenamiento para que personas y Pokémon puedan construir juntos un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame evaluar tu lazo con los Pokémon. Te voy a demostrar mis lazos que se basan en repetir una y otra vez el mismo ataque. ¿Qué te parece? Ah, y este es Bellsprout, es la contraparte de Odis, es un Pokémon muy raro que solo puede tener este hombre. Y... Es el único PC de todo el juego que tiene un Bellsprout, es bastante difícil de conseguir, salvaje, es más, tienes que hacer una movida super focha para conseguirlo. Va, paso. Había un chino con gafas de sol que era uno de los villanos de la serie. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. No. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. ¡Au! Dos turnos. ¡Au! Tres turnos. ¡Au! ¡Yo quería, búfalo! En un episodio hace una pistola que se transforma en cosas anormales y se tira todo el episodio diciendo no quería hacer eso. Yo quería búfalo. ¡No quería hacer eso! ¡Yo quería búfalo! ¡Cuatro turnos! Sí, tú bájame el ataque. Yo no tengo un problema. ¡Cinco turnos! ¡Qué guay, ¿no? Ay, gracias. Mi estrategia se basa en repetir una y otra vez el mismo ataque. Yo solo digo. ¡Oh, no! Es un Bellsprout, es la contraparte de Odis. Es un Pokémon muy difícil de conseguir. Es más, solo está en este combate contra este hombre. Y si lo que es salvaje tienes que hacer movida. Que quita, que no. No. Estrategia Pokémon. Spamear Ascuas. Correcto. ¡Pairo está evolucionando! ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? ¡Yo no he pulsado nada! ¡Mierda! ¡Ha dejado de evolucionar! ¡Qué pena! ¡Mierda! ¡Podrías estar a la altura de Pegaso! ¿A poco deberías tener problemas en ese con este movimiento? ¡O no te metes, destello! Maravilloso. Destello ilumina hasta el lugar más oscuro, como tu corazón. Podrías enseñárselo a un Bellsprout, por ejemplo. Ay. Vas a pasarte el juego entero solo con Cyndaquil. No hay testículos. La verdad es que no los hay. Y aparte, no puedo. Necesito surf. Tú piensa eso. No puedo. Y golpe roca también, y corte. No puedo. Sí, bolsa. Soy un vago de mierda, sí. Yo me fui usando solo a Cyndaquil el combate. Pero entonces no es usando solo a Cyndaquil.
No es usando solo a Cyndaquil, es imposible, no. 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 No es lo mismo. Es usar solo a Cyndaquil, es usar solo a Cyndaquil. Y no, no es usar solo a Cyndaquil. ¿Entiendes lo que te digo? Seguramente sea posible pasárselo con solo un Pokémon todo esto, si te lo pones desde el principio. Uno que pueda aprender todos los movimientos clave. Hostia, atacar solo con movimientos clave, qué asco, ¿no? Hay muchos retos en Pokémon que es pasarse el juego solo usando cierto Pokémon, pero hay reglas. Me da igual las reglas, si es usar solo el Cyndaquil, es solo usar el Cyndaquil. ¿Entiendes lo que te digo? ¡Que no quiero un Rattata! ¡Oh, no! ¿Tengo Pokéballs? ¿Y no? Sí. Un tío se pasó por un platino usando solo a Ninja. Mientras no te pongan ni veneno ni fuego, sin ningún tipo de problema. A ver, sí, tiene su par de debilidades, pero coño, aparte de eso. Ay. Este ninja tiene ataques de nivel nada, de nivel 1, que no. Fantasma, siniestro, volador, fuego, roca. Ahora sí, lo tiene todo, sí, ya. No todos. ¿Quieres salir el puto Marip? Gracias, yo solo quería el Marip, nada más. ¡Ah, no! Me ha gruñido. No me quiere, me está gruñendo. No, tormenta de arena y granizo son un jaja. También. Hostia, pues una zona es imposible, a no ser que evites todos los combates. Y no puedes. La zona de la nieve es imposible, hay granizo, ¿no? A no ser que le pongas bandas focus y one shotes a todo. Todo el rato. ¡Jimmy! Por Jimmy Neutron. El objeto de fondo no tiene problemas con los climas. Pero solo puedes conseguir en la historia. Ahí explorando. ¿Puedes conseguirlo? Yo diría que no. ¿Cómo estás? Nivel 6. Sí. ¿Tienes...? No, ¿no, verdad? No tienes... No tienes. Gafa protectora, es de la sexta gen. Ah, vale. Eso es otra cosa. Pues nada, voy a tener que... Voy a tener que ponerlo de primeras. A Jimmy. Neutrón. Para lento por el frame rate de mierda que llevo. Oh no, me han pillado, oh no. Esto tiene una estructura demasiado similar al
al de roca de rojo, verde y de azul. Es que es la mejor forma de saber lo que siente un Pokémon pájaro. ¿El qué? No me he enterado, ni quiero saberlo. Y ahora veremos si eres digno de enfrentarte a Pegaso. ¿Llamar a tu hijo Pegaso? Tiene que ser bastante ridículo. ¿No se reían del colegio? Como pregunta. Pero pregunto así muy, muy, muy fuerte. ¿No se reían del colegio? Ni nada de eso. No quería eso. Bueno, da igual. Cae igualmente. Eso no es cierto. Sí lo es. ¡No se ríen de él! ¡Y yo no era de sus bullying! Le tiene trabajando aquí como... como esclavo, como porque se mete con él y como está triunfando, pues eso. Puede ser, pero bueno, Pegaso tampoco es un nombre horrible. A ver, ya. Pero tú piensa. Con lo crueles que son los niños hoy en día, con lo crueles que son los niños, ¿de verdad crees que no se reirían de él? Ajá, te llamas caballo. Ajá, caballo. Hola, caballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, caballo? Debería llamarse rojo. ¿Por qué? Porque se muere como un tomate. Vaya, vaya, sorpresa. Ni empujándote por sorpresa, perdés el equilibrio. ¿Me has querido matar? Sí. Mereces todo mi respeto. No, me has querido matar. Me da igual. Aquí todos entremos día y noche para que nuestros Pokémon de tipo volador sean imbatibles. Adelante. No. No, porque es un potolor. A ver, tú aprendías eléctrico al 10, ¿no? Hijo de puta. Nosotros los fans de Pokémon ya lo hemos normalizado. A ver, no. Sí, pero no. Vaya. Vaya, la one shot. What? Comprendo. Pero what the fuck, ¿por qué ese Marip se llama como yo? Pues porque es Jimmy Neutron. Y me hizo gracia en su día y le puse Jimmy por Jimmy Neutron, neuronas, electromagnetismo del cerebro. Y con eso movemos nuestro cuerpo, las neuronas se petan y nosotros pues podemos hablar, podemos mover nuestras manos, podemos gesticular, podemos decir gilipolleces como lo que estoy haciendo yo y pierdo la única neurona que me queda. ¿Entiendes, Perpetual Fire? ¿Entiendes lo que quiero decirte, Perpetual Fire? ¿Perpetual Fire? No sé, me hace gracia. ¿Perpetual Fire? Pero tú imagínate en el colegio dice el profesor: ¡Rojo Martínez, sal a la pizarra! Hostia. Sería bastante ridículo, la verdad. Sería bastante ridículo. ¿Pero por qué one shot, tío? No lo sé. No sé por qué va a resultar, bueno, da igual. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Recibes lo que das, cabrón! Vale, pues nada. A ascuas que se van. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera del combate a los Pokémon voladores. No permitiré que se burlen así de ellos. Yo enseñaré el bullying que recibía yo cuando era pequeño. Pegaso recibió bullying cuando era pequeño, porque se reían de él por su nombre. ¡Oh no, pido homosexual! ¡Adelante, Jimmy Neutron! Al subirme las gafas me toca el cristal para subírmelas, lo cual ha dejado una mancha aquí maravillosa y deliciosa. ¡Qué asco! Bueno, no la limpiaré porque soy un vago de mierda y estaré así. No. ¿Pid gay? No. Pido homosexual. Hay que tener propiedad, ¿sabes, Mickey? No puedes decir gay a las personas porque si no se te vienen encima, se te echan encima, ¿sabes? No, lo siento. No puedes llamar gay a la gente así por la cara. No, tienes que decir homosexual. Tienes que hablar con propiedad porque si no se te vienen encima y esto no puede ser. O sea, no, esto no puede ser. No, simplemente no se puede. No se puede ser. ¡Y por fin llegué! ¡Envuelto en las alas del viento! No.
Risotto. Risotto de huevo. Risotto. Me apetece comer algo ahora. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Qué asco. Tengo hambre. No, tío, no, no, tío, no, no. Voy a tener que ir al chino después. No, no quiero. No quiero. ¡Hostia puta! Una cosa es que me pegues, que no tengo ningún problema. Otra cosa es que me hagas un crítico. Eso es. Yo no quería eso. No le he hecho nada. ¡Pero hijo de puta! ¿Qué haces, cabrón? Ay. ¿Pero qué coño haces? ¿Por qué lo repites? Pues nada, oye. Otro respiro. ¡Ahí está! ¡El cuarto respiro! Espérate, espérate al quinto. Espérate que va el quinto. Espérate que se viene el quinto también. Yo te bajo la defensa, mira, igual. Espera que te lleve el quinto. ¡Hijo de puta! Vale, no, vale, no duele, no duele, no duele, no duele. Tenía 13 de vida, ¿no? O 17. Da igual, de cualquiera de los casos. Es que lo has quemado y no te sirve hacer ataque rápido. Le estoy bajando la defensa para hacer un ataque rápido, bajarle la mitad de la vida de una directamente y olvidarme, ¿sabes? Y eso. ¿Entiendes mi táctica? ¿Logras entender mi lógica aplastante? ¿Qué? ¿Podemos remontar el vuelo? No. Ah, digo él, no tú. ¡Ah! ¡Adiós! Ya estaría. ¡Bien! ¿Aprendes algo eléctrico ya? No. ¿Por qué? Ay. Ya veo, tú también te burlas de mí, ¿verdad? Sí. ¡Oh no! ¡Piro está evolucionando! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Está evolucionando! ¡Oh no! ¡No he pulsado nada! ¡Y se ha detenido! ¿Por qué? No lo entiendo, no he pulsado nada. Los queridos Pokémon de mi padre. Debo reconocer mi derrota. Como líder del gimnasio debo seguir las normas de la ley Pokémon, pero te has burlado de mí, así que no te lo voy a dar. Y entregarte esta medalla de Zephyr, aunque vaya en contra de mi religión. ¡Qué prueba que me has derrotado! Bien. Nada eléctrico, aplacaje limpio. No, 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 yo quiero que aprenda algo, que por cierto, quiero... ¿Qué estadísticas tiene? Con esta medalla, incluso los Pokémon de este nivel 20, incluso los que has recibido de otras personas, te vencerán sin vacilar. También te permite utilizar la máquina culta con el perroca. Golpe roca, golpea con tu roca. Además te mereces que te dé esta máquina técnica. Aunque realmente es por el protocolo, no porque me gustes. Vaca, con esta máquina técnica se puede enseñar un movimiento un Pokémon de nombre cerrar de ojos. Pero solo puedes usar una vez, así que piensa bien con qué Pokémon quieres utilizarla. En concreto la MT-51 contiene respiro, con lo que te he estado jodiendo en los últimos 5 turnos, sí, eso. Este movimiento restaura la mitad de los PS máximos del Pokémon que lo usa. Pero solo de los tipo volador. Pero bueno, tú ya sabes. Encontrarás otros gimnasios en varios Pokémon de ciudades y creo que esta MT te será muy útil. Además deberías ir a... Oh sí, el siguiente gimnasio lo puede hacer Alea. Voy a avisarle para que te pegue toda una baliza. No señor, no hace falta. Mecánica eliminada de la siguiente generación, correcto.
pero que se mantuvo 4. Tú ten en cuenta, se mantuvo 4 y la nueva mecánica se ha mantuvido otras 4 generaciones. Imagínate que lo cambien en la siguiente. Imagínate que lo cambien en la siguiente. Imagínate que tiene 5 usos así. A ver, ¿y si fue, y si la siguiente generación tiene la 90, novena décima y onceava y doceava? Tiene 5 usos. Imagínate eso. Ahí ya es otra cosa, ¿eh? Ahí ya es otra cosa. Ahí ya sí que nos quejamos, ¿verdad? Ahí ya sí que es otra cosa. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, nada. Mierda, le he dado a la... ¿La ves esto? No, a partir de la séptima directamente ya no hay MO. Sí, que lo aprendan todos. Que cada nivel te den unas opciones y tú digas, ¡ey! Me pongo este ataque. No, este ataque. Le pongo este y le cambio por el otro. Hola, Ciner, hemos descubierto algo más. Es difícil contarte todo detalle, pero quiero que cuides del huevo. Sí, del testículo. Mi ayudante está en la tienda de Pokémon de Ciudad Malva. Ve allí, el dedo ladrón, mi testículo. No, de verdad que ya no hay MOs, ahora son MTs. Ah. También, de verdad. Tío, ¿verdad que no sirven para nada ya los MOs? Que no sirven. Buenísima, Game Freak. Buenísima. Cuéntate, Peciner. El profesor me ha pedido que venga a buscarte. De hecho, creo que te encargues de cuidar este huevo Pokémon. Sí, es un testículo. Recuerdo que este juego, la madre se quedaba con la mitad de tu dinero. Podías elegir si se queda o no. Yo le he dicho que no, porque la cosa es que ella quiere mi dinero para comprarse joyas. Y yo, no, que es mi dinero, lo gano yo. Que vas a vivir tú de mí. Vas a vivir tú de mí cuando tú no me has dado nada. Solo me has dado me has dado una habitación que he tenido que acomodar yo como he podido. Y encima la habitación es el puto ático. Pero señora, usted señora ni siquiera vive en esta casa. Viene en esta casa porque no lo sé, porque pretende ser mi madre. Pero es que vivo yo solo, señora. Me abandonó desde los 3 años. Y he tenido que vivir desde los 3 años a... viviendo con mi madre. Señora, usted es una hija de puta. Es que es una hija de... Pero es que está bastante claro de que la madre no, nunca vive con el hijo. Y es que el hijo se ha tenido que acomodar como ha podido en la casa abandonada. Y la madre para hacer el paripé. Ah, hola hijo, vengo aquí. Me das dinero, yo te lo guardo y te compro cosas. Ya verás tú qué guay, te compro cosas, colega, bro. Te compro cosas y después el resto del dinero me lo quedo yo. Y no. Realmente fue un acierto para las MO, ha sido un horror de un dolor de huevos. ¿Para qué enseñarle surf a una prosti cuando puedes sacar un jodido sárpido de la nada y hacer que tu bici vaya por el agua? ¡Nah! A mí me gusta más lo otro, la verdad. Hace un rato el profesor le ha recibido una llamada. Ha estado un poco hablando y de repente ha exclamado: en ese caso solo podemos confiar en Ciner. Entonces me ha dicho que te trajera este huevo, sí, el testículo. Por eso he venido a buscarte. Un huevo no eclosiona a menos que lo lleves junto a otros Pokémon sanos durante un tiempo. Por eso ha pensado que tú eras el más indicado para cuidar el huevo. Buena suerte y gracias por tu ayuda. Sí, el testículo. ¡Oh, oh, oh Dios, qué tos! ¡No! ¡No, ese huevo! ¡Sí, comprendo! Primero pasó del señor Pokémon al profesor Elm por algún tipo de cirugía. Luego del profesor Elm a vuestras manos por algún tipo de cirugía. No sé por qué se lo han estalpado. ¿Estoy en lo cierto? Ese huevo es extremadamente importante. Debéis cuidarlo con tesón. Puedo confiar en que lo haréis. Entonces no me deflaun la ley. Sin que le limarlo, me he sacado un balearlo. Mira mi guapo. Mira mi guapo. Al centro Pokémon. Ay, se me está pegando el acento. Se me está pegando el acento. El acento del chino se me está pegando el acento. ¿Cuánto llevo aquí? 1 hora y 25. A diferencia de Danganronpa, no me estoy cansando nada. No me estoy cansando nada. En Danganronpa me saturaba muchísimo. Pero muchísimo. Por toda la voz. Que por cierto, esta pedazo de nuez no la tenéis vosotros, ¿eh? Esta pedazo de nuez, vosotros no la tenéis, ¿verdad?
Notáis la mitad de vuestro cuello es una nuez gigante, ¿verdad? Porque yo sí. Porque mi nuez es maravillosamente gigantesca. Tengo garganta profunda. Espera, ¿por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos, seguro que es por haberlos entrenado en los alrededores de Ciudad Malva. No, de hecho no lo he hecho. El entrenamiento del gimnasio debe de ser gran ayuda. Toma esto que me recuerda de Ciudad Malva. Aumenta el poder de los movimientos de tipo planta. ¿Para qué necesito esto? Para nada, pero... Pero si no lo... Tómalo. ¡Oh no, me ha dado su semilla! Me ha dado su semilla. ¡Ay! ¡Ey! Un Bellsprout está en la contraparte de Odis. Es probablemente la única vez que lo veamos, así que voy a eliminarlo de la faz de la existencia porque no me interesa. ¡Ojo, un Pog! ¿Sigue el Velociraptor? No, es como Dohype. ¿Cuál es el de ahora? ¿Cuál es el de ahora? No, estos son emojis. Canal no, mis emoticos. No, tampoco. Favorito. No, ¿por qué no puedo verlos? Estos son varios emoticos globales. Aquí está. ¿Dónde está el Pog? The Rage, no. Es el último, ¿no? Sí, está el Velociraptor también. Está el Velociraptor. No lo han cambiado todavía. ¿No lo iban a cambiar todos los días? No lo cambiaba todos los días, se supone. Buenísima. Espera, de dos ataques. Esto no sobrevive. Del siguiente no sobreviviría. Así que paso. Se ve que se han cansado. ¡Ya! ¡Wow! 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 O que se han quedado sin streamers famosos, famosa afiliada de Twitch. A ver. Yo soy afiliado. No soy famoso, pero soy afiliado según. O mejor. Y ya está. Me hacen una captura y ya está. Ni siquiera he visto cómo he quedado. No he visto cómo he quedado. Ya está. Si me acuerdo, haré el mío. Has quedado muy... ¡Oh! ¿Y no te había visto antes que te crees muy fuerte? No. Bueno, sí, para ti sí, pero no. Joven Aldo. Joven Aldo es un niño rata y por eso saca un ratata. Es que no tiene vida. No tiene vida. Si tuviese ataque rápido, sí que me la jugaría, pero es que no tiene vida. No he visto sus estadísticas a todo esto. ¡Oh no! Usado ataque rápido, seguro que hace one shot. ¡No! ¿Cómo que no? Pero sí, Nagwil, me has decepcionado. Tienes más ataque que ataque especial, por favor. Sé que es un 1.25 de extra por tipo, pero. ¡Coño! ¡Coño! Coño. Gracias, Impactrueno. Pero a Joaquín Zab. ¿Y qué? Este solo tiene chupavidas, así que. Me voy a quitar 3-4 de vida. Y yo voy a quitarle bastante más. Impactrueno. Vaya. Comprendo. ¡Bien! ¡Eres muy fuerte! Sí, lo soy, para ti. Contra Lance seguro que no, pero para ti sí, soy muy fuerte. Imagina un murciélago más lento que una oveja. Coño, es verdad. Es verdad. Espérate.
¿Cuál era lo malo? Mierda. Vale, lo malo era el azul. Vale, soy imbécil. Lo malo era el azul. Coño. Para el puño trono, bueno, puede venir bien, pero es que no. Realmente no está muy bien que digamos. No sé yo si... Sí, al menos no es malo el ataque especial, pero bueno. Sí, no me digas, ¿sabes qué? Perdona, luchar, estoy en el teléfono. Venga, vale, pero que sea rapidito. Dominguera. Pero si estamos en sábado. Estamos en sábado, ¿cómo que dominguera? Estamos a sábado. Ay. ¡Oh, no! ¡Me estás bajando mi ataque! ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¡Qué desgracia! ¡Qué desilusión! Impact Trueno. Los putos domingueros siempre se generan cuando pasas. ¡Putos domingueros! ¡Los putos domingueros siempre se generan cuando pasas! Sí, eso es cierto. ¿Dónde está el ratón a todo esto? Vale, lo he visto. Está en mi puta cara. No he visto el ratón porque está en mi puta cara. Yo, como soy blanco como el ratón, pues no lo veía. ¡La Jax! ¡La Jax! Está al lado de Jimmy. Eso es cierto. Eso es muy cierto. ¿Estás recorriéndote a todo el mundo? Lo mejor es recorrer mi vida entera. Me das tu número de teléfono. Quiero enterarme de todo lo que va viviendo. No. No quieres. Ay, Dios. No quiero dártelo, lo siento. Estoy comprometido con el destino. Ay, Dios. Oh, esa mirada me intriga. ¿Has visto cosas que no deberías? No. Solo ha habido una chica que quería que la recorriese entera. Ay, Dios. Uah. Gracias. Me ha quitado 6. ¡Yo no sobrevivo! ¡Yo no sobrevivo! ¡Mierda! Yo cambio por si acaso. El crítico es por 1,5, ahora que lo pienso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los dos son críticos! No solo se aplica el ataque entero, no solo el primero. Ah, algo que saber. Esta generación creo que es por 2. Hostia, pues... Es una burrada, ¿no? ¡Qué decepción! Sí, lo siento, la tengo pequeña, es lo que tiene. Que centímetro y medio no da para mucho. Lo sé yo también, pero es que... Coño, es centímetro y medio. Y no, para cada golpe tiene 10 de kit, no ataque entero. Pues menos suerte ha tenido, ¿no? ¿Me comentan?
Ale. ¡Oh, no! ¡Me ha bajado mi ataque! Sirve de mucho. ¿Pero hijo de puta? Es que no quiero tocarlo por si electricidad estática. Más que nada. Dale. Recurrente. Es algo que ocurre muy a menudo. Es algo... recurrente. No, ¿verdad? No. Lo siento mucho. Es que de verdad que no debía hacerlo, pero es que lo siento mucho. Pero vamos a ver. Suficientes marips por aquí. Yo solo digo. ¿O no? ¡Bien! Maravilloso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me han venido! ¡Me han pillado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El marep salvaje va a acabar más salvaje que yo en la cama de Mickey. He de decir que tengo la lengua muy grande. Y muchas veces básicamente no puedo mantenerla en la boca. La lengua, y empiezo a meterle lengua a todas las personas. Empiezo a morderla muy fuerte. Y soy bastante más propenso que la gente normal a tener llagas. Si no tengo un par al menos al mes, si no tengo un par, mi cuerpo no es feliz. Porque como tengo la lengua enorme, y llego hasta la nariz, hasta la punta al menos, sin hacer esfuerzo alguno, se hago esfuerzo, pues. Me tapo los orificios nasales y empiezo a oler a babas. Y como huela a babas, pues pienso que quiero suicidarme. Yo al revés, tengo la lengua corta. No lloraré ni de coña. Yo es que la tengo larga. Y gorda. Y ancha. ¡Lo tengo todo! ¡No me cabe en la boca! ¡Es que no me cabe! ¡No me cabe! Simplemente no me cabe. Ahí se dijo ella. Es que la tengo larga, ancha y gorda, ¿sabes? La tengo larga, ancha y gorda. No sé si me entiendes. La tengo muy, muy larga, la tengo muy ancha y la tengo muy gorda. No sé si vas por donde quiero ir, Mickey, ¿vale? La tengo muy larga, la tengo muy gorda y la tengo muy ancha. ¿Sabes a lo que prefiero, no? ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Sí, yo sé que lo entiendes. Yo sé que lo entiendes. He encontrado Pokémon muy buenos en la hierba alta. Creo que me servirán. ¿Para qué? ¡Oh, Dios mío! ¡No hagas eso! Vaya, he leído Joven Groudon y estaba yo quedándome, ¿qué? Perdona, ¿cómo? Sumimasen nani de fuck. He leído Joven Groudon. Ah, mierda, es tierra, es verdad. Estaba pensando, coño, claro, es tierra, no afecta, pero con el agua sí afecta. No, es que no afecta directamente porque es tierra. Buena, mi lógica ha sido aplastante, pero maravillosa, mi lógica ha sido... Nite. ¡Oh, no! Vaya. Esto va a ser... un agua-tierra contra un fuego eléctrico. ¡Fuck! ¡Ya! Pero yo tengo ventaja. Porque yo soy un ser humano y él es la máquina. La máquina va a hacer gilipolleces como el chapote. ¿Entiendes? ¡Maldición! ¡Creía que podría ser Groudon! Sí, has podido ser Groudon.
¡Al centro Pokémon de nuevo! ¡Piribiribiribiri! Sí, recupera, porfa. ¡Bam, bam, marabam! Si quiero mi tercer integrante, voy a tener que esperar a que sea de noche. Porque necesito un Gastly. En mi vida yo necesito un Gastly. ¡Ojo! ¡Ojo! Se ha oscurecido más todavía. ¡Hola, buenas tardes! Vale. ¡Joserra! ¡Joserra! Hace años que no escucho el nombre de Joserra. ¡Joserra! ¡Joserra! ¡Madre del amor hermoso! ¡Joserra! ¡Joserra! Si hubiese hecho el apoteado, hubiese perdido igual. No, imagínate que hubiese hecho crítico con un pistola agua. Ahí ya sí que me jodería. Ahí ya sí que me jodería de todas maneras. Imagínate. Es posible. Es posible. ¡Yay! José Among Us. ¡No! La gente joven ya no pesca. Si quieres te puedo enseñar las maravillas de la pesca. ¿Me estás tirando la caña? No. ¿Quieres mi número de teléfono? No. No, ni siquiera mis propios hijos me dan sus números. Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Tal vez sea por algo, no sé, quiero decir. Vaya, que los cobres de hoy en día. Sí, sí. A lo mejor será por algo, no sé. Como idea. ¡Oh no! ¡Un Magikarp! Espérate, que voy a usar Impact Trueno. Para nada voy a usar el ataque que no usaré. Solo por gastar PPs y no gastar de Impact Trueno. Para nada voy a hacer eso, ¿vale? Tú hazme caso. Que no voy a hacer eso para nada. No, tú hazme caso. Jamongas. Las monjas, hay que tener cuidado con él. ¡No cambie de Pokémon! No, vale. A este sí. Es que este tiene placaje. Ah, bueno, no quita una mierda. Vale. Pensaba que iba a quitar más. Sinceramente, pensaba que iba a quitar más. ¿Por qué? ¿Por qué? En una marca de salchichas que se llama Jamón Gas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién es Jimmy? Neutrón. Ahí ya tienes toda la lógica que necesitas. Lo siento, Kiki, pero cuando te he dicho Neutrón, ya tienes toda la lógica que necesitas. Estás perdido. Ese Magikarp es demasiado poderoso. Ya, pensaba que eso. Yo estaba pensando en que ese Magikarp podría conmigo, pero... Al final, con una dura batalla, logré salirme victorioso. ¿Qué Pokémon le pones, Kiki? A ninguno. A no ser que me des 50 pavos. Si me das 50 pavos, yo le pongo un Kiki a un Pokémon. Y Karina, a ninguno. Si me das 50 pavos, yo le pongo un Canino a un Pokémon. Pero así. ¿Entiendes lo que te digo? Así es como sueles como se tiene que pulsar un botón. Chof, maravilloso. Así es como se tiene que pulsar un botón de verdad. Hay que suavizar la dirección y pulsar lentamente el botón para acceder o una simbiosis con nuestro más allá, con nuestro objetivo. He dicho simbiosis, no hipnosis.
He dicho simbiosis, no hipnosis. Puto poliwag. Primer turno. Bueno, segundo, de hecho. Gracias, estás despertado. Bien, estupendo, maravilloso. Ahora no me metas en simbiosis contigo, Poliwag, te lo agradezco. No me metas en tu tipo de simbiosis que no me interesa. Yo quiero alcanzar una simbiosis pulsando el botón suave, lentamente. Pulsas el B y después el A. A, A, A y otra vez A para alcanzar un estado zen superior. Y así acabas con tus enemigos usando A suave, lenta y deliciosamente. ¿Por qué repites lo del otro? No hay nadie aquí, no hay nada. ¿Por qué ha repetido Chof? Ah. Sí, voy a curar el gol, porque no. Tengo que entrar en una zona donde tengo desventaja por todos lados, la verdad. No es de noche, es de tarde. Creo. Así que no puedo ir a por el Gasly todavía. Voy a tener que esperar. ¡Guay! Tengo que. ¡Buah! No quiero esperar. No quiero esperar, tío. No quiero esperar. Son las 6 ya. No estoy cansado. Quiero decir, no estoy cansado. Pero debería ir dejándolo ya. Son las 6. Así que. Yo creo. El carro no ha empezado aún. ¿En serio? Hostia, pues a lo mejor sí que no hay hoy, ¿eh? Podría preguntarle si queréis. Pero dudo que me conteste pronto. Realmente no me va a contestar pronto. Es lo más... No me va a contestar pronto. Ya lo sabéis. No me va a contestar pronto. Pero eso. Damas y caballeras, vamos a dar por concluido el directo de hoy. Y... Perpetual Falla. Has estado aquí un buen rato y no me has seguido, creo. O me seguías de antes, no lo sé. Pero yo te pido, con este humilde... Con este humilde negro de mierda, te está pidiendo un buen follow. Y que... Sí, has disfrutado de todo esto, has disfrutado de esta maravillosa experiencia entre todos nosotros como hermanos. Una solución de Prime vendría de puta madre. En fin, nos vemos ya, adiós, nos vemos mañana. Mañana juego nuevo. Voy a intercalar juegos. Ya está el horario en el canal. Lo que vamos a hacer. Chao.